policía municipal ni policía nacional no está facultado para deportar personas ni identificar inmigrantes irregulares, porque eso se presta a chantaje, a extorsión, a robo. De hecho, ha habido cierta denuncia aquí sobre ese particular. Entonces, nosotros lo que te planteamos es que migración, el ejército, lo que como establece la ley, son las entidades que tienen el derecho de identificar y deportar a un inmigrante irregular. Se está dando la tarea de entrar a la casa y deportar a inmigrantes, específicamente haitianos, a las 6 de la mañana, violentando todo el debido proceso. Pero lo más lamentable del caso es que le toman sus pertenencias en muchas ocasiones. Y nosotros como institución hacemos la denuncia ante toda la opinión pública y a las autoridades para que respeten, porque según nuestra Constitución, el artículo 44, se debe respetar todo ese debido proceso. Aseguraron que estos casos son más frecuentes en inmigrantes haitianos, que representan más del 90% del total de inmigrantes que hay en el país. Quisimos salir a ver si algunos de ellos nos daba una información al respecto de esta denuncia, sin embargo, muchos rehusaron responder. Yo no hablo mucho. Yo no hablo. Pero tú estás regularizado. Los papeles, ¿lo tienes? Sí. ¿Alguna vez te han intentado deportar? Pero yo no hablo mucho español. Sí. ¿Tienes tus papeles al día? Sí. ¿No han intentado en algún momento deportarte las autoridades? Claro. ¿Cómo? Cuéntame, ¿cuándo? ¿Cómo qué? ¿Cuándo te intentaron deportar? Yo tengo 7 años aquí mismo. Todavía a las 8 de la noche ellos agarraban personas. Ya a las 7 la guagua de la inmigración se fue, pero hay una guagua que andaba con policía, que no eran, que no tenían la iniciativa de policía nacional. Pero era una guagua que andaba con policía, que recogían a los haitianos, lo llevaban para el destacamento. Entonces el que tenía 1.500, 1.000, 2.000 pesos lo soltaba. Pero al que no tenía nada, lo dejan ahí para el otro día remitirlo a la inmigración. Estamos solicitando al Ministerio de Interior y Policía a revisar y agilizar el proceso de más de 28.000 expedientes que bajo la categoría de observado quedaron en el 2014. Esas personas no habían tenido la oportunidad de tener un documento de su país de origen, pero ya la inmensa mayoría tiene un documento, un acta de nacimiento, una cédula haitiana, tiene un pasaporte. Por lo que nosotros estamos, incluso el artículo 35 del decreto 327, que instituyó el Plan Nacional de Regulación Migratoria, establece que había que hacer un proceso de revisión con esta gente. Entonces, 5 años después no se ha hecho el proceso de revisión y la vida de esa persona está paralizada porque son gente que tienen un arraigo familiar aquí, que tienen arraigo social, laboral, entonces no pueden ni siquiera salir a la calle. Entonces estamos solicitando al gobierno que por lo menos suspenda la deportación de ese grupo de personas hasta tanto que el Ministerio de Interior y Policía habilite o conozca el caso de esta persona. Estamos hablando de 28.000. Nosotros como institución hemos identificado, esto es una muestra, de 10.000, de cerca de 8.000.